que viene, a la muchacha y la mujer. Todo esto apunta muy bien. Es la piedra que hay ahí. Hola, José. Tranqui. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. Ay, vamos a ver. De frente. ¿Eh? De frente es mejor. Ahí vamos. Saben. La felicidad de Pedro. ¡No! ¡Fuiste! No puedo caminar. No, yo tengo que entrar. Ahora fue para ti, bajo. Si va a ellos, le dan nosotros. Juliana, ¿está cansada? Aquí, hola, Joselo. Ahora nos encontramos en la playa del Morro, uno de los lugares más hermosos. ¿Quién es el que viene ahí? Benjamín. Tranqui. ¿Qué fue? Espérate. Cuidado, Juliana. ¿Quién me siente? Pon el palo, pon el palo, carabela ahí. ¡Otero! ¡Vamos de aquí! Coño, este motor de diablo. ¿Cuál es la bujía que se conectó? Ahí, déjala así. ¿Bien? Espera. Tengo a Marco ahí, coño, el motor no quiere prender. Dale ahí, cacharra. Más pasito, Mike, porque no tiene la cámara. ¡Buen, muchachones! Desemboca en la playa.
poco de ahí. Allá queda el pueblo Minco, allá. Estoy comiendo coco ahí. Esa agua, Marco. ¿Quién? No, ¿a quién? Dale luz allá a esa gente. A toda la gente que vivo mejor que ellos. Tengo una playa, como coco sin pagar y vivo libre. ¿Cuál así el coco? No, mire, y voy con agua, que allá no se puede hacer esto. Sí, dígale. Aquí se desperdicia el agua, el coco, allá no. Me le voy a un trago, atento a Emi. Y a Juan, no lo va a dar. Dile que venga a comer coco para acá. Va con un chin de coco, Juan. Con marcha te voy a mandar un coco para allá.